Hello! Hello! Welcome to Lightspeed English. Welcome. And today we have once again my husband Gordon, all the way from the UK. All the way from the northeast of England. From near Newcastle. As they say in Newcastle. Newcastle. One day we can have. Have we had Andy before? Doing an interview? No, we haven't. Well, if you're interested in what's the word for it? I've just forgotten about. I've forgotten the Geordie accent. No, accents exactly. Accents, yeah. Accents in the UK. Don't start with Geordie accent. Keep away from Geordie. Well, I suppose after Geordie, everything else would be easier. For me, the Geordie accent is. Murciano. It's that. No, harder. Geordie accent is like. Do you think? Worse than from that? From Seville. Ah, okay. De Sevilla. El acento de Geordie. De Bilbao, actually. De Bilbao. Bilbao. Is that the kind of feeling that you get of. I can eat a lot. But it's. I like the accent because I've lived here for so long. So today, Gordon. Here or there? There. Yeah. Gordon, today I want to talk about saying sorry or saying excuse me or what other ways you have to express, to say lo siento, perdón, perdone, disculpe. Okay. And where you would say certain things. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So in Spanish, let's mm-hmm. say, when do you want to ask somebody for an address. Okay. Okay, and in Spanish you could say, perdone, la calle, yeah. Lo que sea. That, for me, is we have a standard excuse me. Excuse me. That we wouldn't say sorry or anything like that. Excuse me. Yeah. Okay. Yeah, I can't think of anything else that we would use. In the street, excuse me. Can you say pardon me? No. No. So just excuse me if you want to call somebody. Excuse me. Or a taxi. No, a taxi you wouldn't say anything. Because if you say pardon me, it's almost like you've done something wrong. Okay. Yeah. I've heard pardon me. Oh, no, sorry. Pardon. When you don't understand. Yeah. Like when we say, perdón. Uh-huh. ¿Puede repetir? Or, ¿cómo? Yeah. So you can say. Yeah. You could say, yeah, pardon. It's a little bit formal now. It's a little bit antiquated. Pardon. Okay. What would you say? If somebody says something and you don't understand, I would say, excuse me, what was that? Can you say sorry? Or sorry? Yeah. Sorry? What did you say? Would you say sorry or I'm sorry? I'm sorry? What? Or sorry? You can say both. You can say sorry or I'm sorry. Okay. What did you say? Both. Both. Typically, we tend to leave off the I'm because for speed. Okay. Sorry? Right. Mm-hmm. But no difference really in anything else apart from being more. If you want to be formal and somebody says something, you can say, I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. Yeah. And that's a nice. Le ruego su perdón. Uh-huh. Le ruego su perdón. Yeah, I beg your pardon. Okay. That's. Oh. So that would be the longer version of pardon. Yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. So in a scale of very much used to not used that many times or in very few situations, first one would be. Not used. Used. Or used a lot. Sorry. Used a lot. Sorry. 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 Sorry, what was that? Perdón, ¿me puede repetir? Yeah, what was that? Yeah, and then maybe, then we've got pardon. Pardon? Yeah. But then, you see, the expression, I beg your pardon, can have two, it's a double-edged expression. It's all about tonality. We can say, I beg your pardon. I beg your pardon. And then, I beg your pardon. Yeah, but which is when somebody said something and you were not happy with what they said and you wanted to just review what we... Perdone usted. Uh-huh. Perdona. Uh-huh. I beg your pardon. How dare you? Can you
say the word pardon slowly because, we struggle because we say pardon, pardon, because we want to make the R. Okay, it's pardon. Can you speak up? Pardon. 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 So it's like pa den more than done. Yeah. Pardon. Pardon. Din. No din, R. Din. 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 It's a vowel that doesn't exist for us. We don't have that sound. So it's almost like an A. Yeah. Not quite, but pardon, pardon. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Yeah. Right. And the R is not pronounced. Like many other R's. Pardon. Pardon. Yeah, it's a long R. Pardon, pardon, but not par, pardon. No. Okay. Mm-hmm. Also, imagine we are at the cinema. Mm-hmm. And I want to pass by to go to the toilet. What would I say? So people move their legs, for example. Okay. Normally, excuse me. Excuse me. Excuse me, yeah. Okay. Excuse me, excuse me. But also we like sorry. We love sorry. Okay. Sorry, default word. Sorry will get you by everywhere. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Sorry, sorry. Yeah. Okay. But normally if you want to get by, excuse me. Excuse me, can I get past? Vale, vamos a hablar en español ahora. Vale. Vale, entonces una pregunta. Si yo, por ejemplo, estoy en el cine y quiero pasar, y quiero que muevan las piernas para poder pasar, entonces digo, excuse me. Excuse me, please. Es que nos dicen, please. O si please, que salga por las orejas. Sin please, ya estás en problemas con la gente. Pero siempre oímos, oh, excuse me es para cuando vas a hacer algo y sorry es cuando has hecho algo que no deberías haber hecho. Como, hoy te he dado, I'm sorry, lo siento. ¿O no? No, puedes usar sorry. ¿Sorry? Sorry. Bueno, sorry. Puedes usar sorry para lo que sea. Me gusta. ¿Vale? Sorry. I'm sorry. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, sorry. Vale, pero normalmente decimos excuse me. Vale. Vale, entonces para parar a alguien. Sí. Y para. Como para llamar la atención de alguien, ¿no? Claro. Excuse me. Uh-huh. Vale. Uh-huh. Es más como perdona. Para el resto de cosas, sorry. Sorry. Si estás en el supermercado con tu carrito, ¿vale? Vale. Y estás a punto de chocar con alguien. Vale. Sorry, sorry, sorry. ¿Alguien te choca? Se choca contra ti. Sí, contra ti. Y tú tienes que decir sorry también. Vale. Todo el mundo dice sorry, vale. Sí, sí, no, si no es tu culpa, dices sorry. Oh, sí, eso me ha pasado. Y llega un momento en el que tú te ofendes. Como no te digan sorry, aunque... O sea, si ellos te han dado un golpe y tú dices sorry, y ellos no dicen sorry, es como... ¿Cómo se atreven a no decir sorry? Ya es como... Sí. Sí, sí. Normalmente, sí, decimos sorry... En todos los casos, ¿eh? Si es nuestra culpa o no, sorry. Vale. Y has mencionado algo antes de please, y también es verdad que por lo menos, creo que también en Estados Unidos, por lo que me ha dicho Keith, que dicen muchísimas veces gracias. Pero, por ejemplo, en España, si nos van a hacer una serie de preguntas y respondemos que sí, 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 no decimos sí, 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 por favor, sí, por favor, sí, por favor, sí, por favor. Ellos dicen... Oh, sí, gracias. Yes, please, yes, please, yes, please, yes, please, yes, please. ¿Quieres esto? Sí, gracias, sí, sí, gracias. Ellos, todo el rato, en cada respuesta, yes, please, yes, please, yes, please. Sí. A veces a mí me da vergüenza decir tantas veces please, pero todo el mundo, yes, please, yes, please, yes, please. Como, di please una vez y ya. ¿Sabes lo que es interesante con Sebastián, nuestro hijo? Sí. Cuando está hablando en español y tú le preguntas, ¿quieres agua? No. Te dicen no. Sí, pero digo, ¿vale? ¿No qué? No, pero es muy común aquí en España. Mm. No. Pero eso en Inglaterra... A ver, con esa tonalidad, no. Con esa tonalidad, eso es más... No, pero... Pero decir, no. O algo así, un poco más... Pero pasa, ¿no? Normalmente no, la gente dice, no. Pero es lo que he oído, sí, pero en Inglaterra casi nunca, no, nunca, nunca, nunca. Definitivamente nunca. En Inglaterra es otro nivel de sorry y please, thank you, siempre. Otro nivel. No thank you, yes please. Sí. Cada pregunta,
Yes, please. Sí. No, thank you. Sí. Y para terminar, uh-huh. en un funeral, uh-huh. ¿vale? Si vas a darle el pésame a alguien, uh-huh. ¿cuál es la frase típica? Espero que no tengáis que hacerlo, pero por si acaso. Decimos, I'm really sorry for your loss. For your loss. For your loss. Por tu pérdida. Mm-hmm. Sí, I'm sorry for your loss. I'm sorry for what's happened. I'm sorry to hear about what's happened. Yeah. Vale. He was a lovely man. Aunque fuera una mujer, ¿no? Vale. Lo de siempre, ¿no? No lo conoces. Era un hombre maravilloso, una mujer maravillosa. Vale. Y ya está. Bueno, dicho esto, tengo que decir que el sentido del humor británico son muy graciosos, ¿vale? Yo me río mucho con ellos. Pero tienes que cogerles el punto. Porque a mí me parecía muy cruel muchos de los chistes que cuentan. Porque muchos chistes son sobre muerte, pero para mí, de mal gusto. No sé, se te muere el marido, la mujer, y lo usan como mueble o algo así. Cosas así raras que digo, todavía no me hace gracia, la verdad, pero ellos se ríen como, qué gracioso. Es cierto, un chiste de muerte o un chiste de, ¿qué más hacen esos chistes? Es que, por ejemplo, un chiste de la mujer que dice, estamos destrozados, ¿verdad? Porque mi madre compró un Bag for Life de Tesco el sábado y murió el domingo, ¿vale? Y es como, para nosotros es, que, es muy gracioso. Es eso, que es así. Cruel. De verdad, a mí me... Es un Bag for Life. Lo sé, una bolsa de por vida, y la compró el domingo y se murió el lunes. Pero, vale, la gente se ríe como si eso fuera el chiste. Y yo pienso, joder, qué crueldad la familia, ¿no? Que se preocupa de... No sé, creo que es diferente. Y mira que sí. En España tenemos chistes también raros. Sí, pero de la muerte sí, sí. Para nosotros es nuestra manera de manejarlo bien. Sí, es como todo lo que no pueden, todo lo que no pueden expresar en su día a día, lo hacen en chistes. Como todo lo que reprimen durante los años de su vida, que es mucho, con tantos please, sorry, sí, luego sí. sale todo en chiste. De, sí. Oh, gracias a Dios. Uh-huh. Sí. Es muy gracioso. Pero es verdad, los británicos son muy graciosos, ¿eh? En Escocia, en Irlanda, de verdad, muy graciosos, muy graciosos. A mí me encanta el sentido. Tenemos mala fama, ¿eh? Aquí en España. Tenéis fama de no tener sentido del humor alguno. Sí, lo sé. Pero sí, lo que pasa es que sí que es verdad que es diferente, ¿vale? Yo he notado que es diferente hasta que le encuentras la gracia, porque tienen muchos chistes de doble sentido o muchos chistes de... Como las series que tienen ellos, muchas son de sentirte incómodo, de oh no, de vergüenza ajena. Uh-huh. De vergüenza ajena todo el rato. Y es como, esa sensación de oh. Y para ellos eso es súper gracioso, vergüenza ajena. Obviamente les gusta eso. Pero a mí la no verdad. Tanto, ¿eh? La verdad es que son muy, muy divertidos. Sí. 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 Cuando les conoces un poco, ya es como, vale, ya no son tan para finos. Entender el sentido del humor, tienes que entender el inglés. Y si no, claro. Es que. No puedes coger la sí, pero la con idea. Sorry, thank you y please, ya tienes bastantes batallas ganadas sí, en Inglaterra. Sí, claro. Muy bien, Gordon, pues vamos a cortar ya porque vale. Ya llevamos como 13 minutos o así. Muy bien. Muchas gracias. Nada. And have fun. And we'll see you in the next one. Bye bye. Bye.